escucho. Ahí sí me deben estar escuchando, gente. Hasta que pegó un minutito. Hola, mi muy importante aprender. No, lo tenía prendido, pero yo creo que cuando me lo metí al bolsillo se vio. Es que hola, bebé. Hola, mi amor. Dígame si ya se escucha. Lucía, de mí no vas a estar hablando. ¿Cómo me vas a decir rara? Ahora sí. Ahora sí. No, ya está bien. Vamos a ver qué van diciendo, si ya se escucha súper bien, si ya estamos claros. Se escucha con ruido chilloso. Todavía. Ahí sí, ah, ya se reguló. Parece como si estuviera lloviendo. No se escucha, bebé. Espere, espere, porque es que recuerde que los mensajes llegan retrasados, madre. No vaya a mover. Ahora sí ya. Listo, arrancamos. Aquí me dice que ya se escucha a vos que te sale. Hola, 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 hello a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Nosotras somos Hormiguitas, tienda de regalos de Medellín, Colombia. Yo soy Alejandra, feliz de estar con ustedes este martes. Porque fue festivo, entonces no pudimos hacer lunes, por eso empezamos la semana el martes. No es que la semana en otro empieces el martes, no, es porque ayer fue festivo, entonces, o sea, la semana para todo el mundo empieza el martes. No, a saludar. Es que no me he hecho presentación. Con ustedes la alegría, efusividad, el sabor de Hormiguitas. Doña Claudia, salude. Hola. Ahí tienen la efusividad, la alegría, el picante. Entonces, vamos a ¡ay, vea! Póngale ojo al parche. Este viernes. ¿Al parche que es de qué? No puedo decir, mi amor. Me cancelan. Este viernes vamos a tener taller virtual de centro de mesa. Vea. ¿Cuántos vamos a hacer? Cuatro. Vamos a hacer cuatro. Vamos a hacer cuatro centros de mesa. Entonces, ay, pero es que no sé, yo no me sirve tu taller de centro de mesa. Yo quiero que sea para dulces. Es que a esto se le pueden poner dulces. Ay, pero yo lo quiero con otro motivo. Vamos a hacer cuatro motivos. Ay, pero es que yo no sé. Incluye moldes. O sea, el que quiera más que le pique en caña. ¿Cuánto vale el taller? Si ustedes pagan este taller de acá al miércoles, vale 20 mil. Si lo pagan después del miércoles, vale 25 mil. Esa es la nueva orden acá de la pluma blanca. Listo, esa gran idea de pluma blanca, así la puso, vamos a ver si le funciona. Ya saben, inscripciones por WhatsApp. Divinísimo, divinísimo. Si se inscriben, ¿hasta cuándo? Hasta el miércoles. ¿Hasta el miércoles cuánto? 20 mil. ¿Y después del miércoles? 25 mil. Ustedes deciden, mis amores. Son 24 horas de promo. Sí. No, es que eso se subió desde el sábado, el domingo. No, es que ya hay inscritos. O sea, solo hay 24 horas de promo. Ya hay inscritos, ya hay inscritos. Eso cuenta regresiva, mis amores, si quiere taller a 20 mil. Hasta hoy 20 mil, según Marisol, es hasta hoy 20 mil. Ay, yo no sé, mi amor, pregúnteme al WhatsApp que yo soy muy perdidita. ¿Cuándo vamos a estar en Bogotá? 15 y 16. Necesito que verifiquen porque ustedes saben que mi mamá es más perdida que yo. 15 y 16 de abril, Bogotá, talleres presenciales, un fin de semana, 5 talleres maravillosos. El que se inscriba para los talleres presenciales de Bogotá, se les va a regalar el taller virtual de cómo poner precios. Tenemos descuentos si toman un taller, nada de descuentos, llore la Pascual. Si toman dos, hay descuentos, si toman tres, hay descuentos, si los toman todos, hay descuento. Listo, capullas, o sea, pilas, Bogotá, 15 y 16 de abril. Obvio, son cupos limitados, pues porque no alquilamos una parroquia, o sea, es un salón normal. En ese hay cuatro motivos. Cuente, uno, dos, dice, tres, dice, la publicación dice que hasta el 21 y en mi calendario es 21. Hasta hoy el taller virtual es a 20 mil, a partir de mañana 25 mil. Perdón, es culpa de mi mamá. Aleja, ¿cuántos centros de mesa van a elaborar? Cuatro, vamos a elaborar cuatro. Imagínense que yo publiqué este que es de una clienta. La misma clienta ya me encargó otro. Anoche se comunicó otra persona que quiere uno de niño. O sea, créanme, chicos, uno sabe ahí mismo cuando algo se vuelve rentable, cuando algo va a ser buen negocio. Este taller les va a servir, les va a servir. Ay, no, es que yo me dedico a decoraciones en globos. Mija, pues si usted decora fiestas y hace cosas, métase este taller para que venda más productos. O sea, a todos nos va a servir. ¿Listo?
vamos a trabajar. Amarilis, el pago lo recibimos de otros países por PayPal. ¿Por dónde les damos la información? Por WhatsApp. ¿Por dónde les damos la información? Por WhatsApp. ¿Por dónde les damos la información? Por WhatsApp. Por WhatsApp. Por WhatsApp, mona. Yo por qué siento. Por WhatsApp. Por WhatsApp. Vea, deje la gritadera que están cortando servicios por allá. Mejor corra a ver si nos ponen nosotras. Amigo, mi hermano. Ahí sí me hiciste nerviar. ¿Y en serio fue? Bueno, amigos, vamos a trabajar. ¡Ey! Y se prepara Perú. Finalizando julio, empezando agosto, ya estamos coordinando todo. Pilas Perú, vayan ahorrando que vamos a estar en talleres hormiguitas. Hágale pues, madre. El curso es este viernes 24, ese taller. ¿Taller de bolsa de regalo cuánto? ¿Por dónde va a preguntar? Ya le hicieron el coro por WhatsApp. Listo, madre, vas a bajarlo un poquito. ¿De abajo o de aquí? No, solo de aquí, creo yo. Bueno, vean pues lo que vamos a hacer. Tengo acá una hojita y un sharpicito para que ustedes puedan ver bien como la sacada del molde. Entonces, voy a decorar esta caja. ¿Estamos claros? Entonces, voy a hacer una tortica. Súper fácil esta base. En los talleres se lleva lo que uno hace en los presenciales, claro, y no tiene que llevar ni este material, esto lo ponemos nosotros. ¿Y por dónde se brinda esa información? Por todos, por WhatsApp, por WhatsApp, por WhatsApp, por WhatsApp. Pilar, usted ya se inscribió a los talleres de Bogotá. Entonces vamos a hacer una torta. Si yo voy a decorar esta caja, miren, tengo la hoja, entonces yo acá decido como de qué tamaño voy a hacer esto. Lo voy a decorar de cumpleaños. Entonces, esta parte de arriba va a ser como la crema. Miren este óvalo ahí, ustedes van midiendo. Siempre que ustedes vayan a dibujar, se van a ayudar mucho con figuras geométricas. Eso les va a ayudar muchísimo. Listo, entonces, en este óvalo va a ser la crema y en este rectángulo va a ser la parte de abajo de la torta. La tortita como tal, la que les enseñé a hacer. Entonces, dice así con entonado acento. Acá hacemos como la crema. Ay, que yo no quiero hacer la crema sin curva, sino así. Tú. Y acá ya bajamos y está la torta. Sirve más, escribe más el dedo de mi mamá que este. Ahora los botamos, entonces. Depende de lo que tenga en el dedo. Qué señora. Este sí sirve. Entonces acá tenemos la cremita. Paren un segundo. Y acá tenemos esto de la torta. Un segundito, mi amor. Están preguntando, profe, medios de pago. Amigos, mis tijeras naranjadas, yo las saqué. Por favor, haga algo por mí del bolso. Esto no es lo mío. Estas batacotas, te lo pido, te lo ruego, te lo imploro, te lo suplico. Escojan las cosas. Préstame mamá, entonces. Chicos, en Bogotá, vea, para ustedes separar el cupo de los talleres en Bogotá, deben cancelar la mitad. Listo, gracias. Era la mejor. Para cancelar la mitad, deben hacer transferencia Nequi, Bancolombia, Davivienda, Gana, Efecti, como puedan. Cuando estemos en Bogotá, allá directamente pues en los talleres, van a pagar la otra mitad. Para ese momento, si ustedes desean y les queda más fácil, llevamos datáfono y recibimos todas las tarjetas, pero eso ya es para la otra mitad. Pero ustedes, para separar el cupo del taller, deben cancelar la mitad. ¿Listo? Entonces, ¿de Bogotá, tarjeta de crédito, transferencia? No, la va a hacer entera. Como la quieran. Píntela, que yo la coloreo. El virtual es el taller de... El virtual es el centro de mesa, que es el viernes. ¿Listo? Entonces vamos a trazar acá. La iba a embarrar, iba a cortar entera, pero no la voy a hacer. Iba a dividir la torta, pero la voy a hacer entera. Y ya acá vamos a hacer la parte de la cremita. Que yo quiero hacer una torta de varios pisos. Supremamente fácil, pueden hacer una torta de varios pisos. ¿Semana Santa no puede hacer talleres aquí en Medellín? Sí, claro. El problema es cómo hacemos para que no pasen y se vengan a hacer talleres. Ah, pues... De que se puede, sí se puede. El problema es cómo los hacemos venir. ¿Temprano o qué? No hemos almorzado. No hemos almorzado. Bueno, entonces. Tenemos acá las dos partecitas. Hermoso silencio.
A ver, lo que pasa es que están diciendo cosas muy chéveres, están preguntando que si, que para cuando talleres acá, del virtual. Dice Flora, allí estoy mis en su taller en Lima, Perú. ¡Ay, qué rico! Pendiente, pues, apenas publiquemos fecha y todo, que eso nos tiene, usted no se imagina la emoción que tenemos. Algunas dicen que ya enviaron mensaje por WhatsApp. Ah, pero bueno. Recuerden que con el celular que estamos grabando es con el celular que se... Alan, obvio no, bebé. Solo recibimos cash, cash, cash. Me encanta tu camiseta. Se puede en especie. Es que con usted es muy difícil en especie, mi amor. ¿A quién ponemos, Maluco? Bueno. ¿O qué ponemos, Maluco? Recuerden que para hacer la sombrita con cualquier marcador viejito que tengan. A mí me gusta mucho hacer sombras en el foamy con mis marcadores viejitos punta pincel y los uso de ladito. ¡Cami! ¿Ves? Maribel, toda la información por WhatsApp. Oiga lo que dice Lina, es que yo ya pedí permiso del trabajo para el taller en Bogotá. Ay, qué lindo, qué muchachos, gracias. Nanita. Gracias, Lina. Gracias, gracias, gracias. Bueno, tenemos acá esta tortica. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Dice así con entonado acento. Vamos a hacer la decoración, no la vamos a hacer de una vez las velitas. Espérame que se me puso así. Se pixeló. Nanita, usted me hace un favor y me coloca cómo estamos en TikTok, que Marilis está preguntando. No, pero Marilis nos sigue en TikTok todo el tiempo. No, que no las encuentra. No, es porque así yo la semana pasada no transmití nada, por eso no nos encuentra. Dice Jenny Colmenares, yo le hacía la sombra con el marcador, pero igual mancha, eso no seca bien, me funciona mal la pintura. Miren, qué bueno lo que acabo de decir. Miren, ¿sí? Miren. Porque eso, ¿qué significa? No pasa que nada. La forma de trabajar de cada uno es importantísima. Pero vean. Cada uno se va apropiando como de eso. No pasa absolutamente nada, no riega nada. Bueno, estoy haciendo acá la palabra feliz porque con este feliz es que vamos a hacer las velitas. Solo con este feliz vamos a hacer las velitas. Ya lo otro se lo hacemos para la decoración abajo, pero el feliz es las velitas que le vamos a poner a la tortica. Voy a leer el mensaje de Angelita, que es el resumen de muchas. Dice, a ver. Uy, sí, total, la semana pasada que es parte sin los likes de las hormiguitas. Feliz, entonces como estas van a ser las velitas, estoy haciendo letras como flaquitas para que me quepan en esta parte, listo. Bueno, ¿me puede escribir el número por favor con el +57 si me hace el favor y gracias? Chicos, entonces recuerden, este viernes es el taller virtual de centros de mesa. Vamos a estar en Bogotá abril 15 y 16. Preparados los de Perú, que próximamente subiremos fechas. ¿Qué más? Estamos casi seguros. Perú, estén atentos, 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 porque ustedes sí les vamos a dar más tiempito para el pago, porque vamos a empezar a hacer la publicidad muy rápido. Estamos casi seguras que va a ser para el primer fin de semana de agosto. ¿Cierto? Sí. Vamos a ver qué se va dando en la vida. Bueno, entonces tenemos, miren, yo lo quise hacer cada letrica en un color diferente. Listo. ¿Qué vamos a hacer ya? Voy a buscar amarillo pollito, que por acá lo vi, y vamos a hacer la llamita. Son 5 llamitas, 1, 2, 3, 4, 5. Recuerden que ahí les expliqué que cada letra iba a ser una velita. Entonces, vamos a hacer la candelita. 1. Karen, el taller de los precios de centro de mesa. 2. Hasta hoy. ¿Cómo el taller? De los centros de mesa. Hasta hoy. Hoy vale 20 mil. Después de hoy a las 12 de la noche vale 25 mil y es este próximo viernes. Entonces tenemos acá las llamitas.
Entonces vamos a pegar las llamitas. Oye, que le queda muy linda esa camiseta. Ya preguntaron, ya dijeron que le queda muy linda. Es porque me están acostumbrados a verme siempre con lo mismo, es por eso. Miren, las letricas son las que... Las velitas. ¡Mira! Pegué la Z al revés. Mi hijo, ¿usted en qué está pensando? En Bogotá, en Perú. Se nos fue. Me fui. Y nadie me dijo nada. Amanda dice, Amanda, hay que organizarlo. Dice que si podría hacer una bolsa de crack con un payasito. ¿Con un payasito? Dice Jennifer que ella también está haciendo un proyecto. ¿Oíste? De, ¿para dónde después la Z? Sí. De cumpleaños, que nos envía saludos desde Ecuador. Ahora sí. Vamos a poner la candelita. Entonces acá las voy a cortar individuales. Listo. Estamos trabajando cada una como si fuera, cada letrica como si fuera la velita del ponquecito individual. Y así mismo la vamos a pegar en la torta. Una Patty a una. Pérez, muchas gracias. Usted siempre con esos mensajes tan bonitos. Oigan, ahora cuando estábamos grabando el programa, estaban enseñando para la, ejercicios para la papada. Qué risa, son, de verdad hay que ensayar. Sí. Oigan, y que la... Que la extrañaron, que la han extrañado mucho. Y usted, ¿la tenías bien o no? Que si la tenías bien o no, la Z que corregiste. No, la tenía mala. Sí, la tenía al revés. Estamos en el mundo al revés, mis amores. Qué tristeza. Qué tristeza. Bueno, muchísimas gracias por esos mensajes tan bonitos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Les recordamos que el próximo viernes tendremos un taller virtual de centros de mesa, incluyen los moldes, niñas, niños, para que estén súper, súper, súper pendientes de él. Si pagan hasta hoy a las 12 de la noche, el costo es hermoso, el costo es de 20 mil pesos. Si pagan a partir de mañana, el costo es de 25 mil pesos. Eso por un lado. Por el otro lado, talleres presenciales en Bogotá. Ojo, Bogotá, 15 y 16 de abril, para que estén atentos. Tenemos unas super promociones, también los estamos motivando a que se inscriban pronto. Entonces van a tener sus cosas maravillosas, sus descuentos maravillosos. Y atentos Perú, que ya se está cuajando prácticamente. Entonces ya se está terminando de cocinar. Prácticamente ya tenemos fecha para los primeros días de agosto. Listo, entonces vamos a poner acá en un bordito las letras que son de Maribel. Dice, yo estoy súper feliz porque pronto las veré en Bogotá, si Dios lo permite. Las qué rico, mucho. Qué rico, qué rico, qué rico. Dina, que nos vamos a ver. Esa faja. Marta Barbón está preguntando que cuánto en dólares. Debes por WhatsApp. Pero por WhatsApp, porque allí te van a dar toda la información y forma de pago. Hola, Nidel Socorro. Miren, pues, ¿cómo van viendo este asunto? Ah, miren qué belleza. Entonces, ya vamos a hacer la otra parte. Vamos a combinar. ¿Cómo nos va quedando esto, hermoso, chicuelos? Hermoso, hermoso. ¿Cómo nos va quedando? Entonces, por aquí, como saludan a Anis, que hola, me imagino que es, por aquí es como a Mili. Hola, Mili, ¿qué has hecho? Y en WhatsApp, me tocó como la saludaron. Sí, porque me va a quedar mal. Dice Ani, llegué justo a tiempo para escuchar esa noticia de Perú. Erika, nosotros no tenemos esas medidas, pero igual si estás interesada, toda la información te la envían por WhatsApp. ¿Cómo así? ¿Usted a quién me mandó por WhatsApp a que yo le dé medidas de qué si yo no mido ya nada? Dije, nosotros no medimos. Pero me la mandó a mí, ¿yo sí, qué hago? Le dice lo mismo, que nosotros no tenemos todas esas medidas. Dice... Está loca. Pues a ver, dice, hormiguitas...
¿Qué talleres habrá en Bogotá? Está ya en la publicidad que tenemos. Me la piden por WhatsApp y con gusto, vea. Uno de los talleres, gracias, de Bogotá es lettering. Tenemos uno es lettering, otro es en el mismo taller les enseñamos a hacer un arreglo de globos, base, figura, todo bien lindo, y en ese mismo taller se les enseña a decorar globos, burbuja por dentro, a manejarlos, inflarlos, pintarlos, va a ser espectacular. Tenemos anchetas, se les va a enseñar tres anchetas diferentes, una ancheta antigravedad, ancheta normal en caja con peluche grande y un bouquet. Tenemos taller de empaques de regalos y moños, que es de los que más se llena siempre, los primeritos que se llenan. Y tenemos, ¿cuál es el otro? Me falta uno, Timoteo. 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 Miren, ¿qué es que les queda muy difícil llevarse en las cosas? No se preocupen, no se preocupen, mis amores, que vamos a estar cerquita de una estación. Eso como primero. Como segundo, y pues madre, también nos vamos a llevar las bolsas negras desde aquí, pues, para que ustedes empaquen muchas cosas. No se nos pueden quedar las bolsas negras. Nosotros, recuerden que incluye todos los materiales, que ustedes cuando van donde nosotros a un taller solamente van con ganas de aprender, porque nosotros les entregamos absolutamente todo. Miren pues, se va viendo cómo va el proceso. Sí, sí, se va viendo y va quedando hermoso. Y qué la risa. Qué nanita, dices que... Vamos a hacer como una letra más alargada para el año. Jueguen con diferentes letras. Listo. Oiga, Jenny, lo que dice. A ver, léame. ¿Qué día me pidieron cuatro proyectos para colegio y yo decía, ojalá tuviera la habilidad de Annie, no me demoraba nada. Me demoré como 3 días, pero me quedó precioso. Gracias, Annie, por eso se envío. Ay, qué bonito. Ingrid dice que para Cali, ¿para cuándo? Ingrid, recuerda que nosotros estuvimos final de año en Cali, entonces nos toca bregar a ir a otras ciudades, pero Cali nos encanta ir. Porque es que mira que por ejemplo no hemos hecho tiempo. No hemos hecho Bucaramanga, que se necesita. Que si vamos a llevar a Benjamín, todavía no sabemos cómo nos vamos a organizar. Cómo vamos a hacer. Entonces, lo importante es que asistan, niños. Ustedes son la razón de nuestro ser, pero para esos talleres necesitamos que asistan. Por eso los motivamos con descuentos especiales. O sea, amigos, yo lo siento en el alma, los queremos mucho, pero por ejemplo, si vamos a los talleres de Bogotá, no nos sirve que nos digan, ay, las queremos mucho, otro día vamos, no necesitamos que vayan. Necesitamos que vayan. Es que las cosas no se pagan solas allá para ir, el transporte, pues un montón de cosas, recuerden ustedes comprenderán. Recuerden que si nosotros llevamos los materiales a nosotros, aquí ninguna empresa nos dice, tranquila, llévese los materiales. Ah, no, va a ser en negro. No, nosotros tenemos que comprar todo. Entonces, son inversiones que, o sea... Si usted está en Bucaramanga y tiene un espacio y tiene un negocio de algo que quiera que nosotros vamos y demos taller allá, hábleme. Lo mismo para Cúcuta, lo mismo para Tolima, para Ibagué, nos hablan y vamos coordinando. Por ejemplo, en Barranquilla tenemos ya un lugar y vamos a dictar talleres este año en ese lugar, en Barranquilla. Ahí ya supongo que van a viajar a Barranquilla las personas de Santa Marta, Cartagena, y nos van a acompañar los que estén como en ese sector, porque si nosotros vamos a viajar desde Medellín, ustedes pues que es más cerquita también lo van a hacer. De todas formas, ahí vamos cuadrando. Dice Milena Montoya, mucha aleja, tan talentosa. Sacar esa letra sin trazo ni moldes, me le quito el sombrero. Y Marianela dice que está desde Chile. Hola, Marianela. Chile. Ya va a empezar usted, cuando usted empieza con la freguita. Es abandono a la vista. Wendy, estamos tratando de organizar. Es que no es tan fácil los proyectos. Recuerden que nosotros tenemos que entregar pedido. Nosotros tenemos que programarnos muy bien. Somos las esclavas de la vida. Y Wendy, ya Karen me regañó con la mirada. Evidentemente no sabemos cuánto valen los talleres. Bueno, todo depende. Recuerden que hay que pagar tiquete aéreo, hay que pagar muchas cosas. Ah, no, pero yo a mí me puedo ir en burro, mi amor. Todo en la vida es una aventura. Bueno, vamos a ponerle un poquito de sombrilla. No es sombrilla de paraguas, sino un poquito de sombra. Pues recuerden que la sombra... Antonia dice que saludos desde Tabasco, México. Hola, Antonia. Con cualquier marcadorcito. Me encanta hacer sombra con marcadores viejitos.
Marcador punta pincel que ya se está acabando, venga, que para acá es. Marcadores de Benjamín que se estén acabando, venga, que ustedes me sirven para hacer sombra. Me sirven muchísimo. Dice que Barranquilla le queda 4 horas. Más fácil, cierto. ¿Con qué estoy haciendo estos punticos? Marcador, poster marker. No, no me gusta. Los quiero hacer con pintura. Sí, con lo que ustedes quieran, mucharejos. Sammy, ¿cuánto vale el taller en Bogotá? Todo le vamos a decir. ¿Por dónde la información? Por WhatsApp. Es cierto, Rival. Primero Dios. Dios es el que se encarga de todo, de guardarnos, de organizarnos, de proponer. Nosotros, la verdad es que hemos nos dimos cuenta hoy hablando Ani y yo que esto de Perú va a ser un respaldo grande del Señor por las cosas como se nos han presentado. Sabemos que no por fuerza de nosotros, cero. Oh. Sabemos que el Señor nos ha respaldado mucho, mucho, mucho. Entonces, por eso es que estamos en esta. También estamos cuadrando que España nos llama a gritos. Pero a gritos. Entonces, para que lo tengan presente. O sea, siempre les decimos, no importa el país donde se encuentren, vea, vayan armando alcancía, que llega la sorpresa y les ponemos la fecha. Que como Benjamín en la escuela, que cuente. Ah, eso es un príncipe, eso es la inteligencia. Él tiene la inteligencia de la abuela. A ver. Desde vamos Argentina, o sea, cuadrando ese gracias, asunto. Muchísimas gracias por todas las cosas bonitas que nos escriben, por las cosas lindas que nos dicen. Muchísimas gracias. Esos mensajes nos enriquecen a nosotros. Muchas, muchas, muchas gracias. Luego les contamos que ¿qué día sale el programa? Que sale en Semana Santa para que nos acompañen ese día, ¿no es cierto? Sí, estuvo más lindo, más bacano. Estuvo súper chévere, qué ratico tan relajadito, entonces, para que estemos ahí. Ahí les pusimos el número del WhatsApp. Estuvimos súper decentes. Deben escribir más 57 y el número. De verdad que ese Benjamín ha hecho unos videos espectaculares. Dicen que hermoso trabajo, sí señores, y así seguramente ustedes trabajan igual o más hermoso que nosotros, y por eso... Eso estoy totalmente segura, porque le digo, Claudia Isabel, que el talento de la gente que nos sigue, yo me quedo impresionada. Usted no sabe las fotos que manda. Sí, o sea, es impresionante el talento de todos ustedes, es impresionante. O sea, uno trabaja acá y todo, pero las fotos que ustedes mandan, trabajan muy, muy bonito, muy bonito. Pueden poner, por ejemplo, si usted hace esta misma caja, esta misma torta, puede ponerla aquí mismo en este live, mande la fotico de lo que hizo. En los comentarios. En los comentarios, háganos sentir orgullosas, porque imagínense que hasta ustedes mismas se felicitan de las cosas tan bonitas que ustedes hacen. Entonces, para nosotros... Ay, sí, es que qué pereza que sean envidiosos. Fuchilifo. Luz Fátima, recuerda que vamos para Perú, estamos organizando, posiblemente estemos allá el primer fin de semana de agosto, para que empiece a sepa, ahorren, ahorre Perú, que se vino hormiguitas. Bueno, esta caja así como está, yo sé que esta gente acá la vende rapidísimo. Esta es otra de esos videos que mi mamá le da felicidad porque es otro producto para la tienda. Sí, yo lo disfruto. Este Sharpie lo estoy haciendo porque está viejongo, tiene la punta ya chatica. Me encantó, me pareció divino. Mi papá me pide que haga los moldes. Y yo le digo, papá, si usted viera hormiguitas, yo aprendí así sin moldes. Jenny, ¿por cuánto va a vender esta caja? Cuénteme a ver. Don Josh. Cuénteme a ver por cuánto va a vender esa caja. Nanita, cuénteme usted por cuánto va a vender esa caja. Ay, bueno, madre, vení, enfócame un segundito. Pásame este coso.
que voy a hacer una cosa que me vas a regañar. Padre y Espíritu Santo. Pilas. ¿Cómo nos quedó el proyecto de hoy? ¿Cómo nos quedó? Recuerden, este viernes es el taller virtual de centros de mesa dulceros. Vamos a enseñarles cuatro diferentes, incluye moldes. Si se inscriben hasta hoy vale 20 mil pesos. Si se inscriben a partir de mañana vale 25 mil. Bogotá, abril 15 y 16. ¿Por qué digo yo que me van a regañar? Todos los que compren talleres de acá hasta el viernes, cualquiera de los 42 talleres virtuales que tiene Hormiguitas, se le regala el taller virtual de cómo poner precios. Listo, esa es la promoción de la semana. Cualquier taller que ustedes compren se les regala el taller virtual de cómo poner precios. Felicítenme, ese es el momento en el que ustedes dicen ¡gracias! ¡Estás enfrentando al mundo por nosotros! ¡Ahora me van a matar! ¡No me van a dar el huevito del almuerzo! ¡Listo! Dígales que tiene arroz y frijoles. Llega y me escribe mi mamá por la mañana, yo organizando, y me dice mi mamá, mi amor, yo llevo frijolitos con arroz para el almuerzo, para que sepas, allá ajustamos con algo. Y le dejo un audio yo claro que decía, ya veo venir el huevito en el almuerzo, porque cómo, qué malo va a ajustar, amigos. Ay, no hay nada que hacer. Esta caja acá vale 16, 17 mil pesos. Pero porque es cartón. Esta caja es finita. Ay, no, esa es de la altura, esa es de 22. Esta caja es muy, muy fina. No es de cartón blandengue. Listo, entonces. Hasta el viernes. Ah, gente, por favor. Para el Día de la Madre, solo vamos a recibir pedidos estos días. ¿Qué tenemos? Paquete de mamá. La promoción, el paquete de letras de mamá y el paquete de figuras de mamá, cada uno trae 50 piezas, los dos paquetes por 85 mil, el precio regular de cada paquete es de 60 mil, pero hasta mañana los dos paquetes por 85 mil. ¿Y qué tenemos para el Día de la Madre? Paquete de mamá de letras o de figuras, o por docena, las bases para anchetas se hacen para mamá y ya. O sea, haber estado con ustedes, vamos a almorzar, no, besito, besito de terapia para la papá. No, para la papá. Estamos en promo. Niña, niños, muchísimas gracias por estar con nosotros. Se les quiere mucho, 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 mucho. Chao, pues.